¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto aquí en la Plaza México. Jorge Murrieta, Carlos Yarza y Heriberto Murrieta. Un gran ambiente y una gran entrada. La mejor en mucho tiempo aquí en la Plaza México para este mano a mano internacional. Julián López, el Juli, y Diego Silvetti, con tres toros de Fernando de la Mora y tres de la ganadería de Montecristo. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer saludarlos, amigos de Unicable. Sí, de último momento se mandaron traer ejemplares de la ganadería de Germán Mercado Lam, porque pues algunos de los toros de Fernando de la Mora no cumplían con los requisitos necesarios de trapío, de presencia para ser jugados en esta plaza. Me parece que atinadamente la empresa y las autoridades se han puesto de acuerdo para traer toros con mayor catadura para esta corrida, que es muy importante, el mano a mano entre Julián López, el Juli, y Diego Silvetti. Es el mano a mano número 46 en la historia de la Plaza México, considerando carteles con dos toreros sin presencia de rejoneadores. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la afición de la señal taurina de Unicable. Pues el primer requisito ya lo cumplió el mano a mano, el de la expectación. Un gran ambiente se ha vivido a lo largo de la semana en torno a este cartel, que hay que decirlo, sorpresivo, porque al principio de la temporada nunca se hubiera podido haber pensado que este mano a mano se pudiera dar. Se ha cocinado muy bien y bueno, hoy vamos a degustarlo. Ahí está recargado en el muro, que está unos metros antes de la puerta de cuadrillas, Diego Silvetti, pensativo, con la mirada en el tendido de sombra, que está pobladísimo en esta tarde. También hay mucha gente en las localidades generales de la Plaza México. El toro Cominito de Montecristo es el que va a abrir el festejo el día de hoy, cuando vemos a su tío Alejandro Silvetti deseándole suerte a Diego, que también besa cariñosamente la mejilla de su apoderado, que está hoy nervioso, al igual que toda la familia silvetista, ante este compromiso tremendo. Yo creo que hoy es una prueba de fuego para Diego Silvetti. Vamos a ver de qué está hecho el torero de Guanajuato ante la gran figura del toreo mundial. Sí, un torero en ciernes todavía lo es, que apunta alto, que ha tenido ya triunfos muy importantes en esta plaza, inclusive cortando un rabo ante un torero pues que tiene ya muchas corridas en el cuerpo, que es una figura consagrada como es Julián López, el Juli, aunque joven, biológicamente, 30 años de edad, apenas, ya con muchos ceros en su cuenta de banco, pero todavía con un hambre tremenda, como lo demostró esta misma temporada ante una corrida de En los Encinos, donde estuvo realmente sensacional. Así es que se antoja pues un platillo fenomenal para esta tarde, que es nublada, pero en la que aparentemente no habrá lluvia, lo cual es una buena noticia. Y no hay viento, que también eso es importante. Como ya comentabas, Jorge, el pasado 25 de noviembre, en aquel festejo donde se vio precisamente el Juli, Diego Silvetti y Arturo Saldívar, pues ahí el Juli fue apretado, yo creo, en esta plaza como nunca había sido pues apretado en este coso, porque ningún torero le había apretado con esa fuerza que lo hicieron estos dos jóvenes. De ahí se deriva este mano a mano, que yo creo que para el Juli pues será sensacional. Es el primer mano a mano del Juli, sí. El primer mano a mano, sí, de Diego Silvetti en la plaza, y seguramente Diego Silvetti saldrá a arrear fuerte al Juli, el Juli a defender su sitio, y yo creo que esta corrida para Diego Silvetti se vuelve pues crucial, porque el paso que dé en este festejo lo catapultará a sitios importantes. Estoy totalmente de acuerdo, una corrida crucial para Diego Silvetti. Vamos a escuchar lo que dice Julián López, el Juli. Matador Julián López, el Juli, regresas a la plaza que te ha brindado no solo su cariño, sino triunfos importantes. Sí, muy ilusionado, con mucha gana, ¿no? Ojalá y les pueda pues compensar con un triunfo importante. ¿Qué significa para ti actuar en mano a mano con el menor de la dinastía Silvetti? Mucho, la verdad que mucho. Es un cartel muy bonito, muy especial, y tengo muchas ilusiones puestas. ¿Habrá rivalidad en el ruedo, Julián? Viene, como pudimos ver, con un vestido con pasamanería negra el Juli para torear este mano a mano. Ya decía Carlos que le apretaron Diego y Arturo Saldívar en aquella corrida que resultó triunfal del 25 de noviembre. Y vamos ahora a lo que dijo hace unos minutos Diego Silvetti al llegar a la Plaza México. Diego Silvetti, si en la fiesta de los toros hubo un rey, Diego Silvetti está condecorado a ser un príncipe. Bueno, disfrutando mucho el momento, ¿no? Esta gente lo merece todo y vengo con ese sueño, ¿no? De poder
entregarme y que ellos disfruten, ¿no? ¿Qué significa para ti alternar en mano a mano con el Julio? Un acontecimiento muy especial, ¿no? Es un maestro y por supuesto que merece todos mis respetos y mi admiración, pero le voy a pelear las palmas y voy a salir a demostrar que en México hay una camada nueva de toreros y que queremos llegar a lo más alto. Que así sea, que Dios, el toro y el tiempo repartan suerte. Lo agradezco mucho. Proyectando ilusión y emoción, Diego Silvetti en su semblante, ahí dentro de la camioneta que conduce Alejandro Silvetti, su tío, cuando en este momento son las 4 de la tarde con 30 minutos en punto en el centro de la República Mexicana y se abre la puerta de cuadrillas y este público que está verdaderamente entusiasmado y expectante ante este mano a mano, haciendo este entradón tumultuoso, quiere ver ya aparecer tanto al Juli como a Diego por la puerta de cuadrillas. Qué emocionante resulta el escuchar los parches y metales que indican a los toreros se pongan alertas porque se va a abrir precisamente la puerta de cuadrillas cuando hay una entrada como esta, cuando este bullicio es un rumrum como el de un panal de abejas, esta expectación del público, el alguacilillo llegando precisamente debajo del palco del juez, ahí la puerta de cuadrillas. A la expectativa, los fotógrafos luciéndose, haciendo sus placas antes de que los dos toreros que ya están ahí al fondo, pues asomen precisamente al ruedo. No quiero dejar la oportunidad, Carlos, pasar la oportunidad de declararme un admirador de los vestidos con pasamanería en color negro. El del Juli es precioso esta tarde, ya lo veremos un poco más adelante. Se están dando su taco y hacen bien. Ahí están Diego Silvetti en la boca del túnel. Y el Juli a punto, me imagino que de salir al ruedo los dos juntos. ¡Qué entradón! Hace mucho que no veíamos la plaza así. Fíjate cómo está sol general. Sí. Hay mucho más de media entrada en sol general. Entradón impresionante. Y ahí está la ovación recibiendo a este par de toreros. Julián López, el Juli, vistiendo este hermoso terno nazareno y azabache. Diego Silvetti de verde, manzana y oro. Y la México lo saluda así. Si este olé de recibimiento es estremecedor cualquier tarde, cualquier domingo, les puedo asegurar, amigos que siguen la señal taurina de Unicable, que hoy ha hecho retumbar esta plaza de entrada, los toreros ahí avanzando, concentrados, metidos en sus pensamientos. El alguacilillo pasa frente al juez y llega el Juli, saluda a la autoridad. Posteriormente lo hace Diego Silvetti, es Chucho Morales quien está en el palco de la autoridad. Pablo Samperio, matador de toros, vistiendo grana y oro, que esta tarde viene como sobresaliente. Y las cuadrillas que actuarán en este formidable mano a mano con Julián López el Juli, los picadores Diego Ortiz, Francisco Campos Escalante, Ángel Juárez López, Hugo Campos Rubio y Juan Carlos Paz Núñez. Los banderilleros que lo acompañan, Álvaro Montes, Gerardo Angelino Arriaga, Francisco García Mena, Sergio González Medina y Rafael Romero Alvarado. Con Diego Silvetti actuarán los picadores David Vázquez Rivera, Salomón Azpeitia, Rodolfo Acosta Chávez y Manuel Martínez Cruz. Los banderilleros Juan Ramón Saldaña Acosta, Cristian Sánchez Granados, Fermín Quirós Villaseñor, Javier Escalante Tristán y Mauricio Martínez Kingston. Los puntilleros esta tarde Jesús Gutiérrez y Fernando Ríos Rodríguez, los delegados Carmelo Sánchez García y Delfino Campos, los miembros de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros que actuarán en esta que es la 14ª corrida de la temporada, este sensacional mano a mano que ha llamado la atención de la afición y que es muy bonito voltear hacia el tendido de esta plaza, ver colmados ya los tendidos, ver bocas de los túneles precisamente llenas y copadas de gente queriendo entrar, volteando con cierta desesperación para tratar de localizar sus localidades, viendo estos huecos que se ven algunos vacíos, sabiendo que ahí es donde está su lugar y que tienen que acelerar un poco el paso para poder llegar antes de que suenen precisamente parches y metales para que Cominito de Montecristo
pues asome por la puerta de los sustos en este mano a mano, que es el primer toro que se lidiará y que corresponderá precisamente a Julián López, el Juli. Aquí está el lleno imponente en las localidades numeradas de la Plaza México y también una gran cantidad de público allá en sol y sombra generales en esta tarde un poco fresca en la capital mexicana. Ya listos tanto el Juli como Diego Silvetti para enfrentar toros de Montecristo y de Fernando de la Mora. Esta es la panorámica de las barreras de sol, la puerta de cuadrillas de la Plaza México. Muchas personalidades de distintas actividades se encuentran hoy aquí en la Plaza México. Cuando el público empieza a batir palmas pidiendo la presencia en el tercio de los dos matadores que estelarizan esta confrontación tan esperada internacional en la monumental Plaza México. Y hay que preguntarse, Beto, ¿quién será el primero de los toreros que salga a saludar al tercio? Ese será un termómetro en torno al cariño y al afecto que el público tenga por estos toreros. Y es que en estos momentos es cuando los istas se hacen presentes. Y vamos a ver, ahí está la ovación atronadora para que los toreros asomen a saludar desde el tercio. Y es Julián López el Juli. Por jerarquía, el torero de Madrid sale primero del burladero, posteriormente Diego Silvetti. Ahí van al tercio a saludar desde esta zona, levantando la montera y como si lo tuvieran practicando, saludando a esta afición que está haciendo esta gran entrada para verlos en este ruedo jugarse la vida. Ahí el saludo entre Diego Silvetti y Julián López el Juli, y nosotros vamos a aprovechar para saludar al que viene esta tarde como sobresaliente, al que viene a esperar que pues alguno de los toreros le pueda dar la oportunidad de hacer un quite y mostrarse en este mano a mano, al torero de Hidalgo, Pablo Samperio. Así es, Carlos, pues muy contento de estar en este marco tan grande, tan extraordinario, tan inmenso, y pues con la esperanza de que alguno de los maestros me dé permiso de hacer un quite y pues que pueda relanzar mi carrera y demostrar que puedo y quiero ser torero. Hay grandes historias de toreros como tú que en un mano a mano pues han destapado el jarrón de las esencias y de ahí para arriba. Sí, así es. Esperemos en Dios que haya suerte también para este día, que pueda darse una tarde como la que dices. Muchas gracias. Enhorabuena. Adelante, Beto Murrieta. Bien presentado el toro de Montecristo que corresponde al Juli, el primero de la tarde, de la divisa Obispo Verde y Oro. Corto de cuello, corto de caja también, enmorrillado, nevado de los cuartos traseros, caribello, este toro cominito de la ganadería de Germán Mercado. Lance de saludo por parte del Juli. El toro sigue a galope tendido. Dando vueltas en torno a la barrera. Cambia el terreno el Juli y más cerca del burladero de matadores. Da otro lance por el lado izquierdo. Se le metió un poco en el viaje el toro de Montecristo. Apretado de carnes. Rematado, bien cubierto el toro que abre plaza. Todavía no puede el Juli sujetar al toro que tiene la tendencia a recorrer el ruedo en distintos terrenos. Otro lance ya en las afueras, yéndose el toro recto hacia la puerta de cuadrillas, después vuelve al centro del ruedo. Un parón a pies juntos, desmayando los dos brazos.
quedándose muy quieto, esperando al toro, con la figura erguida y los pies clavados en la arena. En estos lances, muy desmayados, ahora jugando un poco más los brazos, rematando con media Verónica por el lado derecho. ¿Con qué maestría paró el Julia Cominito, que tenía esa tendencia a irse suelto después de los lances y toreando muy bien a pies juntos, jugando de manera correcta los brazos, Julián? Que, insistimos, viste un terno precioso. Yo creo que más bien es uva, ¿no? Más sí, que, yo creo que uva, que uva y azabache. Y vemos a Diego Silvetti muy sonriente, en cambio Julián muy serio, y tarda un poco en abrirse el portón del que ya emergen los picadores para castigar al primero de la tarde. Tanto así que tuvo que hacer una seña con la mano derecha Julián para indicar que se abriera la puerta de picadores. El picador Ángel Juárez está listo para hacerle sangre al toro de Montecristo. Lo prende un poco atrás. Casi de inmediato afloja el palo ante la mirada atenta de Roberto Domínguez, el apoderado de Julián. Y llega el subalterno Álvaro Montes para sacar al toro del terreno del picador. Muy breve el puyazo, apenas una vara ha recibido este toro de Montecristo, este ejemplar compacto, de buena presencia, que abre festejo. Vuelve a colocarse la montera el Juli, calándola debidamente hasta las cejas al tiempo en que los picadores se van del ruedo, y parece que el Juli quiere probar las embestidas del toro después de picado. A decir del mozo de espadas del Juli, Nazareno y azabache. Nazareno. A mí también me parece que es más color uva, pero más allá de ello, el Juli está ya con el capote a la espalda para ejecutar alguna suerte. Aguantando hasta lo último para ejecutar la saltillera. Magnífica la revolera. Cuando ha tenido al toro muy cerca, ha decidido cambiar el lado para desahogar la suerte. Muy firme y muy valiente. Una auténtica declaración de intenciones, dejando entender con este quite que no va a regalar ni un ápice de terreno a su alternante en esta corrida. ¿Cómo está de valor y de raza el Juli? Decíamos, con la vida resuelta, con muchos ceros en su cuenta de banco y jugándose el físico como si fuera aquel novillero que nos visitó en el año 98, ¿no? Por ahí, 97. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que ese espíritu no deje de existir nunca. Que no mengüe, claro. Por supuesto, y sale a competir y a no dejarse ganar las palmas en este mano a mano con Diego Silvetti, como ha demostrado en este emocionante quite por saltilleras. A ojo de buen cubero debe haber unas 38,000 personas, cuando menos. Porque está prácticamente lleno el tendido general de sol. Y hay una muy buena entrada también en sombra. Y sabes que todavía hay mucha gente en los túneles que todavía no ocupa sus lugares, ¿eh? Claro. También los palcos están rebosantes de público cuando vemos a Sergio González clavando el segundo par de banderillas.
Y viene Gerardo Angelino con el tercer par de aretes. Su hermano José Luis Angelino lleva tres corridas toreadas en Colombia y en las tres ha salido a hombros. Ayer Angelino cortó dos orejas en Agua Azul, en Colombia. Hoy también torea en ese país sudamericano. El Juli que anda serio, muy concentrado, pide permiso a la autoridad y se va a los medios a dedicar la primera faena de la tarde. Este Juli que indultó a aquel novillo feligrés de la venta del refugio el 3 de agosto de 1997. Recuerdo cómo iba llorando de emoción el Juli en la salida a hombros. Ahora es un torero maduro, en plenitud de facultades, una gran figura del toreo internacional. Hemos sido testigos de su formidable evolución como lidiador. Y vean la forma en que, alternando el arquear de las piernas, se dobló primero con el toro para después en los medios esperarlo muy bien, embarcarlo en el pase de pecho. Parece tener buena condición el toro de Montecristo, del que se aleja el matador de Madrid. Técnicamente perfecto el inicio de faena de Julián. Flexionando una pierna y rematando arriba los lances para ayudar, los pases, perdón, para ayudar a este ejemplar de Montecristo que al parecer no está sobrado de fuerza. Y sin embargo tiene buena condición de embestida. Es repetidor. El Juli retrasando un poco la pierna de la salida la mano y darle largueza a estos derechazos de magnífico trazo. Luego cruzándose y tendiendo la suerte para dibujar el pase de pecho y un pase muy desmayado con la mano izquierda, aprovechando la claridad que tiene al meter la cara en la muleta el toro de Montecristo. Qué bien se ha ido de la cara, ¿no? Sin molestar a Cominito, que aquí recupere el aliento para volver a embestir a la muleta poderosísima del Juli, que aquí intentará seguramente el toreo en redondo por abajo. Toreando sabroso y toreando largo en estos formidables derechazos. Desde aquí hasta allá, hemos visto cómo claramente, y lo viene haciendo de un tiempo a la fecha, deja retrasada la pierna de la salida, con lo cual logra darle una mayor dimensión a los muletazos. Quedándose muy quieto después de vaciar por alto para rematar con el pase de pecho, con un pleno dominio de la técnica y de la escena, toreando a placer y dando un cabal aprovechamiento a las buenas condiciones que tiene el primero de la tarde. Encorvando mucho el tronco, cosa que no hacía antes, ha ido desarrollando su tauromaquia y ya empezando a hacer las cosas como las siente a estas alturas de su vida. Y cómo acompaña, arqueando también un poco el brazo,
en el toreo al natural, sin dejarlo completamente recto, dando ligeros toques conforme transcurre el muletazo. Con el compás muy abierto, lo cual hace que los pases sean muy largos. No sé si alcanzas a percibir, Heriberto, el movimiento de la muñeca de la mano izquierda al final del muletazo. Sí, cómo los desengancha. Sí, cómo no, tiene una muñeca privilegiada en el último tiempo de los pases. Ahí prefiere no insistirle mucho al toro, dejar de hacer los toques de muleta para darle un respiro y dárselo él también en medio de esta intensidad que ha tenido la faena. Con pisarle un poco el terreno consigue que el toro vaya. Le deja la muleta en la cara para alargar el muletazo. El toro ha sido bueno, sin duda alguna, de Montecristo. Y ahí está embarcándolo y pasándoselo por delante en el pase de pecho. Incluso codilleando, ¿no? Algo que solía no hacer antes. Y esto con el afán de darle también más lentitud a los muletazos. Se va durmiendo prácticamente en la suerte. Le ha pegado cuando menos dos naturales de escándalo a este buen toro de Montecristo, al que me parece le falta un puntito de emotividad. Una trincherilla. Y le va de frente. Dejando el engaño muerto. Ahora sí pisándole un poco más el terreno al de Montecristo, lo cual requiere el toro. Otra vez arqueando el brazo derecho para acompañar la embestida. Muletazos con muy buen sabor, con largueza y con profundidad los que ha pegado el Juli. Viene un poco a menos el de Montecristo. Se torna tardo. Y ahora tiende a irse a las tablas. En ese terreno está terminando la faena. Parece que se le acabó ya el gas al toro, pero allí queda un poco descuadrado el Juli. Pero con ese poderío y con esa certeza de que el toro va a pasar, termina el muletazo finalmente. Francamente, arrollador con el primero de la tarde. Sí, el toro ya tiende a rajarse. El toro busca las tablas después de haber dado un buen juego. Ahora baja el nivel del comportamiento del toro de Montecristo. Y el Juli cosecha palmas antes de tirarse a matar. Qué inteligencia de torero, qué claro de ideas. Como se dio cuenta que cuando definitivamente se rajó el de Montecristo, inmediatamente le pidió al mozo de espadas el estoque. Una faena completa de un maestro consumado, de un torero en plenitud, que de verdad ha estado muy, pero muy por encima de las condiciones de lidia de este cominito. Allá cerca de la puerta de toriles, donde aparece el hierro, una G encima de una M, mayúsculas, las iniciales del ganadero Germán Mercado, de esta importante ganadería tlaxcalteca que está reapareciendo hoy, sorpresivamente, en la Plaza México. Con ese tranquillo y con esa técnica tan especial del Juli, en la cual pega un salto y trata de meter estoconazos perpendiculares, lo que ocurre es que se ha tirado un poco atrás de la cruz y ha pinchado en dos ocasiones, lamentablemente, al toro de Montecristo, malogrando
una faena rotunda con ambas manos. Otra vez el pinchazo es muy trasero. Sí. Se pone muy largo, ¿no? Me parece, Julián, con el toro. Y da ese pequeño brinco al momento de entrar a matar, al momento de hacer la cruz. Y está pinchando atrás. Aquí se perfila por cuarta vez. En la suerte contraria, deletrea la suerte. Y otra vez, se tira a matar muy atrás de la cruz, dejando una estocada trasera. Trasera, sí, efectivamente, entera trasera. Y ya está a punto de doblar el toro de Montecristo, que me parece que ha obtenido una buena calificación por su forma de comportarse con bravura y con recorrido en esta faena de muleta que no ha logrado redondear con la espada el Juli. Se lamenta el matador de Velilla de San Antonio por no haber podido hundir el estoque en el primer viaje, porque hubiera podido cortar la primera oreja de esta corrida. Sin duda. Qué bonita la muerte del toro. Qué bonita la muerte de un toro bravo. Le faltó un puntito de viveza al toro, un puntito de raza, un puntito de fuerza también. Vamos a la pausa, continuamos. Esta es la postal que da la señal taurina de Unicable. La monumental Plaza de Toros de México prácticamente llena. En el tendido numerado no cabe un alfiler, está copado. Hay que decir que todavía sigue gente entrando por los túneles. Ahí vemos las imágenes de las barreras, un público expectante y de entrada el Juli con su primero, pues ya ha pagado parte de este boleto tras una faena portentosa por ambos lados con un sabor personal. Se ve que el Juli ha estudiado muy bien a los toreros mexicanos y conoce, y por eso lo hace para llegar al gusto de esta afición de la Plaza de Toros de México. Y ahora ya se anuncia al que será segundo, que corresponde a la ganadería de Fernando de la Mora. Hay que decir que en el sorteo Diego Silvetti se llevó dos toros de Fernando de la Mora y uno de Montecristo, y por su parte Julián López el Juli se llevó dos de Montecristo y uno de Fernando de la Mora. Así fue como se enlotó, y ahí vemos la pancarta de la ganadería de Fernando de la Mora con los colores de su divisa en amarillo y blanco. Y ahí el anuncio del que es el segundo del festejo, Centauro de nombre. Hay que recordar que hay un toro de nombre Mar de Nubes. Hace 10 años exactamente, un 12 de enero del 2003, reaparecía en esta plaza el matador David Silvetti, y fue precisamente a un toro de nombre Mar de Nubes con el que el rey David se desbordó en esta plaza en lo que sería la penúltima tarde de su carrera en este coso de los insurgentes. Hoy precisamente Diego Silvetti con ese recuerdo llega a esta plaza, con el recuerdo de la reaparición de su padre. En ese tiempo Diego Silvetti luciendo en el callejón, ahí quedándose, y a la distancia yo creo que no se imaginaba que 10 años después iba a estar aquí en la Plaza de Toros en México. Centauro saldrá de la puerta y de allá de los toriles. Diego Silvetti a la espera. Heriberto Murrieta. Gracias, Carlos, con un precioso terno verde manzana y oro. Este es un toro más alto que el anterior. Remata fuerte en el burladero de matadores. Es un toro agalgado que se ha astillado el pitón izquierdo al rematar en el burladero de matadores. Sí. Hay alguna rechifla, pero no es que se haya roto el cuerno por la cepa, sino que efectivamente
se rompió ligeramente el pitón. Fíjate, Beto, que más bien creo que trae clavado y atravesado una parte del madero de matadores, ¿eh? Sí, aunque hay que verlo bien porque me parece que son las dos cosas. Si está ligeramente escobillado el pitón, aquí estamos viendo que sí trae efectivamente clavado un pedazo de madera en la punta del pitón izquierdo. Sí, bueno, no, es el pitón, ya lo vimos aquí de cerca. Astillado. Aquí está. Y ahí tenemos a Diego toreando con el capote. Cogiendo corto el engaño. Sin encontrar todavía pleno acomodo con el toro de Fernando de la Mora. Rematando con media Verónica por el lado izquierdo. Y al no cortar ninguna oreja, el Juli, queda abierta la posibilidad para que sea el mexicano el primero en tocar pelo en este mano a mano. Si es un toro más alto, carga muchos más kilos sobre los lomos, además que el primero de la tarde, efectivamente un tanto agalgado. Este segundo de la tarde, aquí lo estamos viendo. Y vienen ya los picadores en la cuadrilla de Diego Silvetti. De este lado se encuentra Rodolfo Acosta. Dos muy buenos toros de rejones se lidiaron el domingo pasado de esta ganadería hidalguense de Fernando de la Mora, que se presentó con una novillada en la Plaza México el 15 de julio de 1984. Un festejo con dos Albertos y un Roberto. Alberto Ortega, Alberto Galindo el Geno y Roberto Miguel. Recargando el toro de Fernando de la Mora. Sí. Pero moviendo mucho la cabeza debajo del estribo, haciéndolo sonar en el puyazo que dio Rodolfo Acosta. Sí, más que bravo, bravucón, ¿no? En lugar de meter la cara abajo, de empujar con los riñones, me da la impresión de que quería quitarse el palo, haciendo sonar el estribo, y pide el cambio Diego Silvetti, pero le gritan desde el callejón que tiene que desmonterarse para solicitar el cambio. Un toro de otra ganadería, con otras hechuras, es un toro más largo y alto que el anterior, ya se cayó esa porción del pitón que se fracturó ahí en el burladero de matadores. Acude con un galope acompasado, lento, el toro de Fernando de la Mora al capote de Diego, que ejecuta estos lances tratando de poner la pimienta, la alegría que le está faltando al toro de Fernando de la Mora. Voltea a los tendidos y deja constancia de su carisma. Tiene mucho ángel, le cae muy bien a la gente. Y hoy, como decíamos al principio de la transmisión, está ante una auténtica prueba de fuego, rivalizando con Julián López el Juli, que ha dado una primera lección importantísima de toreo con las dos manos con el toro de Montecristo. Qué alto es el toro, ¿eh? Que sangra poco. Fermín Quirós le gana la cara al toro, pero luego no se confía en el momento de la reunión. Es que no decidió la arrancada, Centauro. Tuvo que llegar el banderillero Quirós prácticamente a la cara para dejar un solo palo. Lo aventó literalmente porque no arrancó el ejemplar de Fernando de la Mora. Aquí está Javier Escalante pidiendo un capotazo de Juan Ramón Saldaña. ¡Vamos!
Es el Juli quien a un costado del banderillero da el capotazo, pero finalmente el toro le hace el viaje a Julián, que tiene que dar estos capotazos de brega. Estupendos los dos, sin tocar los lados del toro. Aquí viene Javier Escalante después del capotazo que hizo falta anteriormente de Juan Ramón Saldaña. Javier Escalante ve cómo el toro se queda otra vez un poco engatillado, esperando. Intentó dejar las banderillas, pero cayeron ambas. Este es el tercer mano a mano con toros de Fernando de la Mora en la historia de la Plaza México. Antes hubo uno de Ortega Cano con Jorge Gutiérrez en 1992 y otro de Sotoluco y Rafael Ortega en 2004. ¿Fue aquella tarde de Seda Gris? Efectivamente, aquel toro cárdeno al que toreó con una gran calidad artística el cartagenero José Ortega Cano. Una faena sensacional de aquel torero que tenía una enorme clase. La hizo entre la puerta de Toriles y el burladero de la contraporra. Clava con algunos apuros Javier Escalante el segundo par de banderillas y viene Fermín Quirós con el tercero. Si el toro no hace el viaje y eso hace que se desconfíen los banderilleros, pero lo que ocurre es que el toro puede adquirir resabios ante estos hierros, estas dudas que estamos viendo en el segundo tercio. Se recomienda pasar rápido, ¿no? Incluso a la media vuelta para dejar el par lo más pronto posible y no alargar este tercio de banderillas y que no reciba más tela. Como en este caso, ¿no? Justo lo que estábamos comentando. Así. A la media vuelta ha dejado el par Javier Escalante. Ha sido un segundo tercio un tanto deslucido y Diego está esperando a que la cuadrilla cierre al toro en tablas para que pueda ir a pedirle permiso al juez Jesús Morales, que aparece a la izquierda en la pantalla, asesorado por Juan Vázquez. Diego estuvo ensayando el toreo en la ganadería de Fernando de la Mora, precisamente. Fernando tiene un toro indultado en la Plaza México, aquel famoso Medialuna, una faena de Alfredo Ríos el Conde, el 10 de marzo de 1996. Brinda a todos el hijo del Rey David. Al igual que el Juli, deja a la montera con los machos hacia abajo. Ya peinando algunas canas, el todavía muy joven torero de dinastía. Bueno, es que su tío, por ejemplo, es un hombre joven, Diego, Alejandro, y ya está completamente cárdeno, ¿no? Es cosa de familia. Sí, David tenía el pelo entrecano cuando murió, cuando tuvo aquellas últimas actuaciones sublimes en la Plaza México. Y Alejandro, efectivamente, con el pelo blanco, al igual que Juan Silvetti, el famoso tigre que sigue atentamente lo que está haciendo su nieto el día de hoy. Antes de siquiera presentarle la muleta, el toro ya va andando. Resulta deslucido. En un principio, el toro de Fernando de la Mora. Un tanto incómodo, ¿no te lo parece? Sí, resulta un poco incómodo. No se siente del todo a gusto desde el capote. Diego no pareció estar muy a gusto, muy cómodo con el toro. Y ahora pide un cambio de muleta.
Y es que alcanzó a desgarrarla con un derrote este centauro. Ya vimos la cabeza muy clara de torero del Juli. Los muletazos extraordinarios. Y ahora Diego también llegando como navaja a esta corrida, pero viendo cómo el toro derrota en el recorrido, lo cual impide ejecutar los pases con limpieza. Sobre todo en el último tiempo del muletazo, cuando siente cerca el engaño, tiene esa tendencia a tirar derrotes, a intentar quitárselo de encima como de lugar. No es evidentemente tan claro como el anterior. Tiene mucho que torearse en este segundo de la tarde. Al que le gana Diego en la intención, le sale adelante y eso lo hace muy bien. Sosea, el toro no tiene transmisión. Para colmo, no tiene clase. Y esto está afectando el planteamiento de la faena de Diego. También derrota, tiende a puntear el engaño o a intentar hacerlo el toro por el lado izquierdo. Lo aguanta Diego Silvetti porque el toro pasa muy despacio, pero el toro es saborío, no permite hacer una faena brillante al torero de Irapuato. Yo creo que es la mejor entrada en muchos años en la Plaza México. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. No lleva el toro la cabeza ahormada. No humilla. No la mete abajo en la muleta. Y con eso está teniendo que pechar Diego, que frunce el ceño y lamenta el no poder contar con un colaborador a modo. Enrabietado y roja la tez, Alejandro Silvetti se acerca a la barrera a darle una indicación para salirle adelante al toro de Fernando de la Mora. Y es que haciendo eso, si bien no corrige el estilo del toro, sí puede conseguir que este repita más durante la serie de muletazos. Lo dijimos hace unos minutos, eso lo está haciendo bien, ¿no? Salir adelante y presentando inmediatamente el engaño a este toro de Fernando de la Mora, que tiene una embestida muy, muy desabrida. Parece que va a humillar, pero pasa así, soseando, con la cara arriba y después tirando derrotes, ¿no? En el último tiempo del muletazo. Sí, sacudiendo la cabeza en todo momento, como queriendo quitarse de enfrente el engaño en lugar de perseguirlo. Y con esa rispidez, con ese defecto, es imposible poder ejecutar el toreo templado. Y como pensándoselo, ¿no? Sobre todo por el lado izquierdo para embestir. El gesto de desaprobación de Diego Silvetti lo dice absolutamente todo. Bueno, hay dos más. Habrá que tener calma y fe, ¿no? Viene de torear en Moroleón y en León, donde ha empezado la feria de cada mes de enero. El toro espera y vuelve a derrotar
en el momento del cruce. Pincha a Diego. Y vuelve a realizar esta labor a través de la cual busca igualar al toro para poder entrar a herir. El de hoy es el mano a mano número 26 entre un mexicano y un europeo. En la historia de la México, es una espada de medio gavilán, una empuñadura acolchonada. Ahí se alcanza a apreciar tiene una mejor sujeción y amortigua de mejor manera la mano, la palma concretamente en el momento de tirarse a matar. ¡Qué derrote! Lanza el toro a Juan Ramón Saldaña cuando se acercó el subalterno para intentar retirar el estoque. Es una media tendida. Feo estilo el del toro de Fernando de la Mora. Quedan dos de este hierro para ser lidiados también dentro de este mano a mano. Ahora sí, llegando con la mano al pelo, Diego, para dejar una estocada entera y trasera. Y contraria, ¿no? Ligeramente. Sí, sí, está ligeramente contraria a la estocada de Diego Silvetti, que cuanto antes se deshaga de este segundo de la tarde, mejor. Decíamos, tiene que tener paciencia el hijo de David, que tiene todavía dos toros esperando ahí en los corrales. Y cuando hablamos de estas corridas de mano a mano internacionales en la Plaza México, el primer mano a mano en este coso fue precisamente entre un mexicano y un español. El 16 de febrero de 1946, Silverio Pérez y Manolete con toros de Torrecilla. Esa tarde la plaza estaba recién inaugurada. Silverio cortó el primer rabo de la historia de este coso al toro Barbazul de Torrecilla. Hace una seña Diego como diciendo: más adelante podré prodigarme. Vamos a un corte comercial. De Toros de México, y su callejón se engalana con la belleza de una de las mujeres más hermosas que tiene este país. Lucero, qué placer saludarte. Oh, pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí y de ver este lugar tan bonito lleno, y ojalá que la gente lo disfrute mucho. Y Lucero, ¿cómo está disfrutando este festejo? Van dos toros apenas. Nos encanta ver a toreros con este valor y con este talento y esta entrega. Siempre el Juli es un espectáculo, David muy bien, y ojalá que los toros pues ayuden para que sea una tarde fantástica. Yo veo que va pintando bien, así que estamos disfrutando mucho. ¿Lucero, aficionada a la fiesta de los toros? Pues sí, ahora el doctor Rafa me hizo favor de invitarme y se lo agradezco mucho, porque es una fiesta que me gusta mucho y la verdad lo disfruto cuando haya una gran corrida, que ojalá hoy lo sea, que haya mucha suerte para los toreros y ojalá sea una tarde inolvidable.
Y aprovechando, como dicen los toreros, aprovechando el viaje del toro, vamos a preguntar cómo va la carrera de Lucero, qué planes hay. Muy bien, muy bien. Este año lo trato de pintar un poquito más tranquilito. No tengo una telenovela en puerta, lo cual me da más descansito. Las novelas a veces son absorbentes, pero voy a tratar de hacer más cosas en la música este año. Y bueno, nunca se puede decir de esta agua no de beber. Por ahí saldrá tal vez algún proyecto y luego me verán, no lo sé, pero por el momento estoy más tranquila y también disfrutando un poco de la vida, de mis hijos, de mi familia, y pues a gusto un ratito así. Pues un verdadero placer verte aquí en este callejón, y ojalá sea más seguido. Es un placer, ojalá que así sea. Muchas gracias y un beso muy grande a toda la afición. Muchas gracias. Pues bien, vamos allá al palco de transmisión, Heriberto y Jorge Murrieta. Ahí está también Rafael Herrerías, veíamos a Pablo Álvarez Palillo y a Octavio García El Payo en ese palco de la empresa de la Plaza México, con la bella presencia de Lucero. Un entradón y el sol tímidamente asomándose y bañando con su luz el graderío superior debajo del reloj monumental de la Plaza México. Ya comentábamos sobre todas las corridas de mano a mano. Son 45 manos a mano sin rejoneador o rejoneadores por delante, 36 con presencia de rejoneadores y 12 manos a manos, digamos, forzados. Es decir, tercias que se convirtieron en mano a mano por cornada de uno de los alternantes. Y por alguna razón, uno de los espadas no mató ningún toro de los que le correspondían. Me apoyo en los datos del siempre estudioso, excelente aficionado Javier González Fischer. Manolo Martínez, el torero con más corridas de mano a mano en la Plaza México, un total de 8, 4 con Curro Rivera, una con Ángel Teruel, no, perdón, una con Antonio Lomelín, una corrida de mano a mano con el Niño de la Capea, una con Miguel Espinosa Armillita y una con Jorge Gutiérrez. Curro Rivera con 6 manos a manos, 4 con Manolo Martínez, 1 con Ángel Teruel y 1 con Palomo Linares. Después sigue el Sotoluco con 5, 1 con Manolo Mejía, 1 con Joselito, 1 con Enrique Ponce, 1 con Manuel Caballero y 1 con Rafael Ortega. Aquí está el tercero de la tarde, con 543 kilos de Fernando de la Mora también. Se llama Aguanieve y corresponde al español Julián López el Juli. Estará el 15 de febrero en la Plaza de Toros Oriente, en San Miguel de Allende. Y en esa plaza se presentará el 15 de marzo Pablo Hermoso de Mendoza. Algo brusco el toro de la Mora, pero Julián, con esa sabiduría y con esas grandes bases técnicas que tiene, lo ha bregado estupendamente para llevarlo a los medios. Brillante. De la embestida bronca y reacia, cerca de los tableros en el tercio, al toreo terso de dimensiones incalculables de este monstruo del toreo. Al darse cuenta de que no podía lucir mayormente en el toreo con el capote, lo ha bregado magníficamente para llevarlo a los medios, echándole el capote muy abajo, pero con mucho mimo, sin molestar. Se encuentra Curro Campos allá a la derecha de la pantalla para señalar el primer puyazo. Yeah.
Burro Campos mantiene la reunión. Le pide el Juli que afloje el palo. Bajo la presión popular. Y finalmente llega Gerardo Angelino para sacar al toro del peto. Puyazo pellejero. No ha sangrado la corrida. Y es que lamentablemente ya son pocas las veces en la actualidad que van los toros al caballo, cuando menos en nuestro país. Lo espera mucho el Juli para ejecutar la chicuelina. Se va largo, ágil y muy dispuesto. El toro va sin decidirse del todo, cuando toma el engaño en esa chicuelina. De pronto se frena, no es una embestida franca. Han tenido mucho mérito las chicuelinas, que además han sido muy ajustadas, muy reunidas las chicuelinas de Julián. Y sin precipitarse al ver que el toro no viene decidido al capote, en el momento en que entran al ruedo los banderilleros. Bueno, el primer par de Francisco García. Banderillero de nuevo cuño. Y luego un experimentado, Mauricio Martínez Kingston. Cumpliendo Mauricio con el segundo par. Y viene nuevamente Francisco García. También Jorge Gutiérrez con cinco manos a manos, uno con Manolo Martínez, uno con Mariano Ramos, uno con José Mari Manzanares, uno con Ortega Cano y uno con Miguel Espinosa Armillita. Bien, Francisco García. En ese tercer par. Y cerrando esa lista de los toreros con más corridas de mano a mano, precisamente Miguel Espinosa Armillita, con cuatro, uno con Manolo Martínez, uno con Jorge Gutiérrez, uno con Manzanares y uno con Manolo Mejía. El Juli va a empezar la faena en la zona de tablas, a la izquierda del burladero de matadores. Un inicio parecido al de la faena anterior, arqueando las piernas alternadamente, doblándose con el toro, tratando de hacerse de sus embestidas. Son genuflexiones. Y el pase de pecho muy largo por el lado izquierdo. Tiene mucho sitio, una gran confianza en sí mismo. Y ahí está tirando del toro para sacarlo un poco nada más e invadir con él el terreno de los medios. Qué bien lo espera Julián. Y lo mete en la muleta, enganchándolo muy bien.
en el primer tiempo del muletazo para después correr la mano a placer. Con base en el poderío, en el saber dónde ponerse y cómo reponer, está consiguiendo estos muletazos a pesar de que el toro tampoco tiene mayor brillo, pero el Juli tiene la maestría, tiene el conocimiento y el sitio para poder meter en vereda a su segundo enemigo. Qué largo es el trazo de los muletazos, ya lo comentabas. Ahora retrasa la pierna de la salida, le da mayor longitud, más extensión al muletazo. Eso gusta mucho aquí en México porque dura más el pase, evidentemente. Prueba por el lado izquierdo. A media altura, con esa marcada intención de llevar larga la embestida. En efecto, la pierna de la salida retrasada, el compás abierto, el tronco totalmente inclinado, retorcida la figura, diría, tratando de acercarle mucho la muleta a los belfos para tirar del toro que ahora le ganó un tiempo y por eso alcanzó a puntear el engaño. Otra labor paciente y conocedora, dándole su aire al toro y poniéndose en la distancia correcta para poder embarcarlo en esos muletazos que han resultado de muy buena factura. Emulando a Paco Ojeda, ¿no? Quedándose muy quieto. Dejando la muleta retrasada. El cuerpo por delante. Un alarde de valor. Para después arrancarle ese derechazo y volver a quedarse ahí. Sin mover los pies, a pesar de que el toro se queda a medio camino. Sin dudarlo, otra vez exponiendo en un palmo de terreno el cambio de mano por la espalda. Jugándose el físico. Una demostración de valor, de una enorme firmeza por parte de Julián. Y logra pegarle el pase de pecho. Y el público reacciona de forma exultante ante esta forma de torear. Imponente Julián López el Juli. Porque se queda en la cara sin arredrarse, sin pestañear, sin mover las zapatillas. En un gesto de valor genuino de este poderoso maestro madrileño que se le está yendo por delante al Nobel Torero mexicano. Nobel, quise decir. Sí. El pase cambiado a media altura, otra vez asomando la muleta por detrás del cuerpo, quedando un tanto atravesado, con el riesgo de ser arrollado por el toro de Fernando de la Mora, aunque también es cierto que han venido a menos las facultades del toro. Allí lo prende en el circular invertido y casi rozándole el cuerno el delantero de la taleguilla, pero sin moverse ni un milímetro. Muy valiente y arrojado el Juli, sin enmendar el terreno, arriesgando al máximo
y el público percibe la forma en que está exponiendo el torero español. Un circular invertido en tres tiempos. Tuvo que tocar en tres ocasiones y luego arquea el cuerpo de forma increíble para que pueda pasar el toro de Fernando de la Mora. A una distancia mínima de los pitones del toro. Hasta que finalmente no había espacio para que pudiera pasar. Le metió el cuerno por debajo de la casaquilla sin hacerle daño. Un valor a toda prueba el de Julián López el Juli. Vuelve a hacerlo pasar de forma increíble. Vean cómo está enrabietado, con mucha casta, con raza de figura, escuchando la ovación del público que se pone de pie, la plaza entera de pie, rendida ante el valor espartano de un arrollador, Julián López el Juli, que ha logrado hacer cosas verdaderamente inesperadas con este toro. Es una locomotora, es un tren. Es un tren bala este torero. Pasa por encima de quien sea. Como estado de valor, de entrega. Y qué forma de apretarle a su alternante Diego Silvetti, obligándolo a salir por todo en el resto de la corrida. Y bien, vacía la suerte el Juli. Una estocada entera. Se ha tirado a matar con una gran solvencia, con una gran decisión. Un cañón con la espada el Juli, hiriendo de muerte al toro de Fernando de la Mora. Y ahí está el público entregándose y asomando ya a los pañuelos blancos en los tendidos. Le va a cortar las orejas. Qué impresionante fue escuchar, previo a que se tirara a matar, ese silencio. 40 mil, más de 40 mil personas en esta plaza, callados al mismo tiempo. Dos orejas. Dos orejas concede el juez merecidamente, Jesús Morales. Así que se va por delante en el mano a mano Julián López el Juli. Como dices tú, en automático, como debe ser en cuando lo agitan, sí, las faenas, ¿no? Adelante, Carlos. Gracias, Beto. Pues el Juli ha cortado las dos orejas de este, que es el segundo astado de su lote, este de Fernando de la Mora, que como ya lo narraste tú, Heriberto, un toro que no tenía muchas posibilidades y con el cual el Juli se ha desbordado, ha sacado la experiencia y ha llegado al punto de que, tras coronar con esa gran estocada, las dos orejas, Julián, las primeras dos orejas de este mano a mano. La verdad que sí, que me da gusto, muy contento. He disfrutado porque me he entregado, y cuando, la verdad que cuando te entregas, pues el público lo ve y esas son las sensaciones que más se captan. Un toro complicadísimo. Complicado, pero lo ha sacado a su fondo y la verdad que he podido disfrutar. Qué bonito ver este marco, esta plaza llena. Esta plaza es increíble, esta plaza es algo fuera de lo común. Enhorabuena, maestro. Pues ahí las palabras del Juli, Heriberto. Empezó el público a presionar al juez, pidiéndole que concediera el rabo, pero me parece que está muy bien el juez Chucho Morales concediendo las dos orejas tras esta faena imponente que ha realizado el Juli con el toro de Fernando de la Mora. Ya vienen los percherones para llevarse al toro. Es impresionante la forma en que Julián logra sacar provecho a toros que francamente no tienen en principio muchas posibilidades
de colaborar con su lidiador. Como este, que si bien no tenía mucho peligro, hay que tener mucho valor para ponerse donde se puso el Julio. Aquí estamos viendo la repetición de algunos de los pasajes de esta garruda, rabiosa faena de muleta. Aquí se lo pasaba por detrás de manera inverosímil. Después se quedaba muy cerca, incluso llegó a rozarle con el pitón la casaquilla, el toro de Fernando de la Mora. Y aquí está el Juli con las dos orejas ganadas a ley. Y el premio es justo, el round me hubiera parecido excesivo, ¿no? Dos orejas legítimas que muestra el Juli a la multitud que abarrota la Plaza México el día de hoy. Y va a emprender, Carlos, la vuelta al ruedo. Ahí va con las dos orejas paseándolas en son de triunfo, estas dos primeras orejas, sabiendo que le queda todavía ahí un toro que pertenece al hierro de Montecristo, pensando en que su primero también fue de este hierro y dio muchas posibilidades, pues esperar que el cierre para el Juli en este mano a mano pues resulte sensacional. Ahora Diego, pasábamos ahorita por el callejón ahí, no se ha inmutado, está tranquilo, está él muy concentrado, sabe que su primer toro no era la materia prima adecuada para lucir. Vamos a ver cómo es el de el que le corresponde ahora, que también me parece que es de Fernando de la Mora, cerrará con el de Montecristo. Entonces, pues lógicamente los toros de Montecristo garantizando un poquito más que estos de Fernando de la Mora, que no han tenido eso, ¿no? Pero sin embargo, el Juli lo decía, al final el toro ha sacado su fondo. Y con esta imagen de un torero triunfador, hacemos una pausa en la señal taurina de Unicable. Volvemos a la Plaza de Toros de México. Era al que hay que aplaudirle porque Miguel sí es un muy buen aficionado. ¿Por qué? Porque viene a los carteles modestos, a los carteles discretos, pero también a este como el mano a mano. Sí, la verdad que bueno, nosotros somos aficionados de los toros de hace muchos años y venimos a todos los que nos puede, nos deja la chamba estar acá. Acá estamos viendo a todos los toreros. La verdad que este mano a mano está muy bueno. Yo creo que con esto Diego va a crecer bastante, ¿no? El Juli es un gran torero, de los mejores toreros del mundo. Y Diego lo está intentando, está haciendo bien las cosas y bueno, no, que no se espere bien los toros buenos para él. Y así como estos toreros son unos maestros, Miguel Herrera está resultando y está demostrando ser un maestro en lo que hace como director técnico, y el América lleva un paso inmejorable en esta temporada. Ah, va bien, pero está empezando esto, la verdad que no nos podemos volar, son tres partidos, falta todavía muchísimo de torneo y vamos paso a paso, partido tras partido vamos a ir sumando. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas y lo mejor que podemos hacer. ¿Qué está siendo lo mejor del América en estos tres partidos? La actitud, la determinación y por supuesto el compañerismo del grupo para recuperar la pelota y para moverse cuando la tenemos. Un saludo a Heriberto y a Jorge. Sí, un saludo allá a los dos Murrietas, un gran abrazo. Sé que son atlantistas, pero bueno, así es esta chamba. Gracias, Miguel. Adelante, Beto. Sí, ayer el América goleó a un vergonzoso equipo Atlante, 4-0 en la cancha del Estadio Azteca. 3 victorias del América en 3 jornadas en este torneo y un excelente trabajo, la verdad, de Miguel Herrera, que me consta que es aficionado a los toros desde hace muchos años. Aquí viene Mar de Nubes, el cuarto de la tarde, también de Fernando de la Mora, le corresponde a Diego Silvetti. Pone el listón muy alto el Juli a Diego Silvetti. Lo obliga a salir a por todas en este cuarto toro de la corrida. Este Mar de Nubes en recuerdo del Rey David. Aquel magnífico toro de esta procedencia con el cual toreara soberbiamente el recordado padre de este joven valor que está en el ruedo. Qué cuesta arriba se ha puesto la tarde para Diego Silvetti, que tiene una enorme raza y un gran valor también. Es muy joven y vaya prueba de fuego que tiene que sortear en esta tarde, que se ha complicado mucho. Toro negro bragado, pali abierto, de comportamiento un tanto incierto en el capote de Diego Silvetti, no embiste con franqueza y esto ya lo percibe, claro, el matador en turno. No tiene fijeza, voltea para cualquier parte, hace caso omiso de la tela del percal de Diego Silvetti. Pero pide calma, no se desespera,
está mentalizado. A esta dinastía no le falta casta, no le falta temperamento, valor, personalidad. Lo trae en la sangre y tiene que salir con todo en este mano a mano. Cuando ya se encuentra en el ruedo, el picador David Vázquez, encargado de picar al toro acá en la contraquerencia. Se va suelto del capotazo, un tanto distraído, y luego se frena y desparrama la vista el toro de Fernando de la Mora. Echa el capote abajo muy bien Diego, bregándolo estupendamente para llevarlo a la zona donde se encuentra el picador. Bueno, el recorte, pasándose el capote a la otra mano. Recarga el toro de Fernando de la Mora. Es el que mejor ha empujado, ¿eh? El experimentado David Vázquez aguanta la reunión. No la rompió en ningún momento, señalando un buen puyazo, el mejor quizá hasta el momento en el mano a mano. Se encela en el peto el de Fernando de la Mora. Nos dice Carlos, que lo vio aquí un poco más cerca, que sí sacó la puya y la volvió a meter el hijo de Israel Vázquez. Es el toro que más pelea ha ofrecido, ¿eh?, en el caballo, este cuarto de la tarde. Que tampoco sangra mucho. Se van los picadores. Y en ese recuerdo de los manos a manos, también hay que contar por debajo el número de confrontaciones directas, por debajo de Manolo Martínez, de Curro Rivera, del Sotoluco, de Jorge Gutiérrez y de Miguel Espinosa Armillita, a Silverio Pérez, José Huerta y Manolo Mejía con 3, Lorenzo Garza y Rafael Ortega con 2 corridas de mano a mano en la México. Se echa el capote a la espalda a Diego Silvetti, muy dentro del estilo de su dinastía. Jugándose en las gauneras. La embestida del toro lamentablemente no tiene la transmisión necesaria, como también ocurrió con el primero de su lote, pero se luce enroscándose el capote a la altura de la cadera y dándose cuenta de que tendrá otra vez que ir cuesta arriba ante este su segundo enemigo, y contando ya con que el Juli se fue por delante con el corte de 2 orejas. Mencionabas los manos a mano. Yo creo que Ponce ha toreado también más de uno. Nos recordaban en Twitter uno con Eloy Cavazos y recuerdo otro con Manolo Mejía, ¿puede ser? Manolo Mejía. Sí, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay que diferenciar los manos a manos donde ha habido... En esos dos, rejoneador, no caballista, me parece. Los hay, decíamos, también con presencia de rejoneadores. Porque de los manos a manos de 2 matadores sin rejoneadores por delante, llama la atención que, por ejemplo, figuras como Manuel Capetillo o Eloy Cavazos solamente torearon uno. Manuel Capetillo con aquel torero cordobés Manuel Cano El Pireo, una corrida de Tequisquiapan el 6 de marzo de 1966. Y Eloy Cavazos con José Mari Manzanares el 29 de abril de 1966. 84, porque con rejoneadores por delante, el regiomontano toreó 3 corridas de mano a mano. Vimos muy bien a Cristian Sánchez, luego a Javier Escalante, que tiene que tomar el olivo, y ahora a Cristian otra vez con las banderillas en rosa y blanco, dispuesto a clamar el tercer par en este cuarto de la tarde. Nunca un Silvetti había toreado un mano a mano en la Plaza México. Vean cómo le mide la arrancada al toro. Le da una vuelta completa y finalmente clava. Como de costumbre, estupendamente, Cristian Sánchez.
Va a saludar. El público aplaude y va a saludar en el tercio por enésima vez. Muy bien, Cristian Sánchez, como siempre. Aquí quizá dejándose ver un poquito de más, ¿no? Aunque yo creo que es plausible lo que hizo, porque le evitó varios capotazos a este toro que, al igual que su hermano anterior, pues le costaba mucho para ser colocado, ¿no? Y lo esperó muchísimo y clavó muy bien. Un brindis al cielo de Diego Silvetti. En el preciso momento en que se enciende el alumbrado artificial del coso metropolitano. No había un mano a mano en la Plaza México desde el 5 de febrero de 2010, cuando se enfrentaron Rafael Ortega y Sebastián Castela con Toros de los Encinos. Y los ébanos fue el día que Castela se negó a matar al sexto de la noche de los Encinos. Ahí empieza muy valiente Diego, toreando a pies juntos. Muletazos, estatuarios, sin moverse ni un ápice y queriendo demostrar que aquí también hace aire, dándole mucha distancia a Mar de Nubes de Fernando de la Mora. Muy buen inicio de faena, el público está de dulce, apoyando a su paisano que apunta alto. Este puede, está llamado a ser una gran figura del toreo. Seguramente lo conseguirá si sigue por esa línea. Un hombre disciplinado, centrado, que abrevó la técnica en España y que la pone de manifiesto esta tarde en la Plaza México. Embiste despacio y con suavidad, sin estar sobrado de poder. Este toro que está errado con el número 239. Le deja el amuleto en la cara y empieza a torear muy despacio, con mucho temple, con calidad artística, rematando con el de pecho. Le vuelve la sonrisa a Diego después de torear a placer en el centro del redondel. Bellísimo el vestido, perfectamente ajustado, perfectamente calzada la taleguilla del principesco terno de Diego Silvetti, que observa cómo el toro escarba y hace una pausa antes de volver a presentar el engaño. Los toques muy suaves, sin forzar mucho la embestida, pulsándola muy bien, llevándola con mimo, acompañando muy bien el viaje del toro. Es un poco tardo y recula el de Fernando de la Mora. Bajo de raza, pero con calidad en la embestida, y ahí lo aguantó mucho y le pasó muy cerca el pitón del toro antes de rematarlo y hacer el desplante. Se lo pasó cerquísimo. Esa virtud de saber esperar a los toros la tiene Diego Silvetti, que ha esperado mucho a este Mar de Nubes, ha sido paciente, lo ha toreado con mucho pulso y le ha robado embestidas de verdad buenas, haciendo el toreo muy largo como gusta aquí
en esta plaza que tiene tanta sensibilidad cuando lo que se hace en el ruedo está bien hecho. Y que responde de inmediato, ¿no? Compás abierto, llevando larga la embestida, acoplándose muy bien a la velocidad de la embestida del toro, con gran tersura en el toreo al natural, haciendo un poco lo que hizo el Juli, hablándole mucho al toro, codillando por momentos también, como que se vio por un momento reflejado en ese espejo. Háblale, le gritan. ¿A dónde vas? Le dice Diego. Aquí estoy yo, pareció decirle Diego al toro de Fernando de la Mora, que como ustedes ven, escarba. Tiene que sobarlo mucho Diego para poder meterlo en el círculo mágico del muletazo. Uf, comienza a asociar el toro de Fernando del Amor. La figura erguida de Diego, el toro se tercia un poco, rajándose ya en este último tramo de la faena. Nunca estuvo sobrado de raza ni de casta, pero Diego tuvo la inteligencia de provocar muy bien la embestida, de hacerle la suave invitación a embestir, y logró muletazos magníficos, aunque está saliendo a flote la peor parte de este toro, al que saca un poco hacia las afueras para ver si ahí puede pegarle más muletazos. Tuvo, ¿sabes qué? En los albores de la faena, calidad. Y muy buen ritmo para embestir. Pero se quiere rajar. Cuando el muletazo es hacia las tablas, el toro intenta huir. Media altura ya con el toro soceando claramente con la cara arriba. Diego está tratando de recuperar la atención del público. Pero faltándole al toro el fondo de bravura, está costándole trabajo conectar con el gentío en esta parte final de la faena. Buscando el recurso del toreo espectacular, al darse cuenta que ya no puede seguir toreándolo en tandas caudalosas, en redondo y por abajo. Se desentiende por completo el de Fernando de la Mora. Firme el toque de Diego, que con la voz se queda con las embestidas de Mar de Nubes. Y se lo va a pasar por la espalda. Pero ya no tiene fuelle el toro de Fernando de la Mora. ¡Ándale!
faltando ya el toque de emoción que tiene que aportar el toro. Muy meritorio lo que hace Diego, echando toda la carne al asador, poniendo todo de su parte y buscando fórmulas para poder encantar al público. Y vamos a ver sus ya clásicas bernardinas. Tomando la punta del estoque con la mano izquierda y el estaquillador con la derecha. Justo ahí donde está la empuñadura de la espada que va armada a la espalda. El toro ya casi no tiene recorrido. Sin embargo, angustiosamente se lo pasa por un costado. Aguanta valientemente en la segunda bernardina, se rompe la muleta. Pero se mantiene entero su espíritu. Finalmente remata con el de pecho. El público le aplaude más. La voluntad, la entrega y los deseos de agradar que la hechura en sí misma de las bernardinas, porque faltó la emoción de otros fajos de bernardinas que ya también ha realizado con mucho valor y emoción en esta plaza. Enhilado con el toro en la raya del tercio más cercana a las tablas, prefiere mover a Mar de Nubes. Para tirarse a matar ahora en la suerte contraria, dejando media estocada en buen sitio. Los capotes de Fermín Quirós y de Juan Ramón Saldaña. Ahora se agrega el de Cristian Sánchez. Y está tardando en doblar este cuarto toro, que ha obligado por sus características a Diego a hacer un esfuerzo importante, a no cansarse mentalmente y a seguir adelante en esta competencia directa con el Juli, que ha cortado dos orejas que pudieron ser tres o cuatro de haber matado al primero de la tarde de Montecristo Ganadería, que por cierto va a cerrar el festejo. El quinto y el sexto corresponden a la divisa de Germán Mercado Lam. Lamentablemente no ha funcionado lo de Fernando de la Mora, el único toro que se ha prestado para el lucimiento ha sido el primero de la tarde, que fue precisamente de la ganadería de Montecristo. Parece amorcillarse el toro de Fernando de la Mora después de esa media estocada
de Diego Silvetti, que ha estado muy dispuesto con el valor que lo caracteriza, la raza, la vergüenza profesional que ha manifestado desde novillero y que hoy lamentablemente no le están robando las cosas. Aquí, al primer golpe de descabello, despacha a este mar de nubes. Queda uno, esperemos que ese sea el bueno para Diego Silvetti. Vamos a ir a la pausa, continuamos. Diego Silvetti ha saludado desde el tercio y nosotros saludamos a Héctor Suárez Gómez. Qué placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos, muy bien. Un saludo a la afición, un saludo a mi queridísimo Beto. Te mando un abrazo y a Jorge. Te habíamos puesto ya bastantes faltas, ¿eh? Venías mucho al toro y dejaste de venir. Lo que pasa es que cuando uno tiene temporada de teatro, los domingos estoy encerrado en un teatro, no puedo venir, pero trato de venir a las más que puedo. Es lo importante, ¿no? Que haya mucho trabajo, que haya mucha actividad y que bueno, que te hayas dado la escapada a este festejo, este mano a mano. No, bueno, y ver al torero que para mí es el mejor del mundo, por encima de Tomás, por encima de Perea, por encima de Morante de la Puebla, para mí el Juli es lo mejor que he visto en toda mi vida. Mis ojos se llenan con tanto arte con este señor. Y ahora sí, déjame preguntarle a Beto, ¿no se arrimaba el Juli? ¿No pisaba terrenos que nada más pisaba José Tomás, mi querido Beto? Bueno, Beto, te está escuchando. Sí, sí, oye, ahora le contestamos. Que ahorita te contestará. ¿Cómo estás disfrutando el festejo, Héctor? Muy bien, muy bien. Lástima que los toros no han ayudado. Pero bueno, lo que hizo el Juli, las saltilleras del Juli en su primero y el arrimón que se ha pegado en su segundo, me los llevo y me los guardo en mi memoria para siempre. Pues enhorabuena, ¿dónde te podemos ver ahora? Platícanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy de regreso en Televisa, estamos, bien, apenas llevo una semana, entonces estamos viendo en dónde me acomodo, estoy escribiendo una serie y sigo con el Pelón en sus tiempos de cólera desde hace 4 años y medio en el Teatro NH los martes y los viernes, afortunadamente con el 95% de las localidades agotadas. Pues enhorabuena. Gracias, gracias, un saludo a la afición. Gracias, Héctor, un placer saludarte, qué bueno que está en los tendidos de la plaza, porque bueno, el trabajo muchas veces, como dice Héctor Suárez, pues no permite el poder venir y disfrutar de uno, de algo que es una pasión, como es la fiesta brava. Benditos seamos los que podemos estar cada 8 días en esta plaza, Beto. Oye, no recuerdo haber dicho nunca que el Juli no pisa terrenos comprometidos. Lo que ocurre es que Héctor es antitomasista. Es un aficionado con una cabeza muy eléctrica, muy intenso, muy seguidor de las corridas de toros. Y ahí está declarándose julista. Y no es para menos porque está en el mejor momento de su vida de torero, Julián. Ante Diego Silvetti en esta tarde, por el momento llevando la delantera en cuanto a trofeos, el matador español. Viene un toro de Montecristo de nombre Ilusión. Es el segundo toro de Montecristo que le toca lidiar al Juli en esta tarde. Hay que recordar que Julián indultó un toro de esta ganadería, precisamente aquel toro trojano, en una corrida de aniversario de la Plaza México en 2005. Ese era el indulto número 22 en la historia de la México. Y el juez de esa tarde era Jorge Ramos, que tuvo una polémica actuación el domingo pasado. Aquella faena toda en los medios. Un toro albinegro enmorrillado, listón, astiblanco, este quinto de la tarde, que apenas está enterándose. Asoma un capote que oculta a tiempo el peón de brega. Después lo pasa muy bien
el subalterno García. Y aquí está el Juli probando las embestidas del toro de Montecristo, que embiste con pujanza. Se revolvió en un palmo, pero un Julián solvente vuelve a bregar con conocimiento de causa, como lo hizo en su turno anterior, para llevar al toro a los medios con una parsimonia y con una seguridad asombrosa. Ha estado enorme con el capote. Y se nota en su actitud en la plaza, en las indicaciones que da la cuadrilla, en su forma de desenvolverse en el ruedo, esa gran confianza que tiene en sí mismo. Ha estado enorme con el capote, pero no en lances de lucimiento, bregando, como un lidiador consumado que es. O como el lidiador consumado que es. El picador Diego Ortiz se coloca por delante del burladero de matadores, ahí lo tenemos. Encargado de picar al tercer y último toro en el lote de Julián López Escobar. Una ganadería que suele caracterizarse por conservar la bravura, esta de Montecristo. Sin embargo, el toro se dolió al sentir el hierro y terminó escupiéndose de la suerte de varas. Julián pacientemente volverá a ponerlo en suerte, o no, prefiere con ese castigo casi simbólico solicitar al juez el cambio de tercio. Muchísima gente de distintos lugares de la República Mexicana y de fuera de México también, presente hoy aquí en la Plaza México. Saludábamos a muchos aficionados tlaxcaltecas. Allá en Apizaco, el próximo sábado, se va a dar un festival benéfico con Ernesto Belmont, Maripaz Vega, Jaime Ruiz, Luis Ignacio Escobedo, Jorge Alejandro Martínez, Luis Miguel Martínez y René García, con novillos de ganaderías tlaxcaltecas. Esto será en la Plaza Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana de Apizaco. El público protesta con toda razón porque el par de Álvaro Montes quedó muy trasero. Y aquí viene con él el segundo, Rafael Romero, que ya recibe el capote por parte de un monosabio. Vienen todavía muchas cosas interesantes para lo que resta de la temporada. Todavía no hay cartel para el próximo domingo. Seguramente la empresa lo dará a conocer el día de mañana. Pero lo que ya es un hecho es que el 17 de febrero se estará presentando aquí en la Plaza México el mejor rejoneador del mundo, Pablo Hermoso de Mendoza, que un día antes, el 16 de febrero, estará inaugurando la Monumental de Morenos, Rancho Agua Salada. Una plaza bellísima para 5.000 espectadores allá en Cuernavaca, Morelos. El Juli empieza la faena, llevando al toro de las tablas hacia los medios. Resuelto y tranquilo. Así hemos visto durante toda la tarde, con aire de dueño, a Julián en esta corrida.
con profesionalismo y con pundonor, con una tauromaquia sólida, arreando con gran carácter y sentido de competencia. Muy difícil pelearle las palmas al Juli en un mano a mano. Sí, aquí no con tanto reposo. Pierde las manos el de Montecristo. Pide calma, Julián. Un tanto eléctricos estos primeros muletazos de su faena. Pero, ¿cómo ha ganado en reposo este torero al que llegó como niño a los 14 años? En el año 96, 97. Recordamos aquella faena que le realizó al novillo Feligrés. Sí, la comentaba. Un novillo al que indultó en esta Plaza México. Hay un video en YouTube de la entrevista que le hicimos el maestro Jacobo Zabludovsky y un servidor al día siguiente en el noticiero 24 horas. Y era un niño el Juli, que el día anterior había sollozado de la emoción por indultar a ese novillo de la venta del refugio. Ahí está Julián cambiándose la muleta a la mano izquierda para rematar con el pase de pecho, pero no parece tener u ofrecer grandes prestaciones el toro de Montecristo. Y nos corrobora el cartel, el cartel de aquella tarde, claro. Nuestro compañero Mal Bolaños alternaba con José Antonio Iniesta, ¿te acuerdas de aquel novillero alto, de mucho valor? Alberto Huerta y Gerardo Gaya. Al que saludamos en la rampa, llegando a la plaza, Gerardo Gaya. Que toreó mucho con el Juli de novillero. De hecho, trabaron una fuerte amistad. Ahí lo vemos a media altura. El toro no tiene transmisión. Pero a pesar de ese factor en contra, el Juli está tratando de agradar a la concurrencia en esta tarde que levantó una expectación inusitada. La mano en los derechazos por el lado derecho, pero no tiene largo recorrido. Este es su tercer enemigo. Aparte, pasa con la cara arriba, mirando por encima del estaquillador, soseando desde estos desde esta parte de la faena, lo cual pues no augura cosas buenas, aunque el Juli está ahí muy dispuesto. Tiene dos orejas en la espuerta, es el virtual triunfador de esta confrontación directa con Diego Silvetti, aunque queda un toro en los corrales para el torero mexicano. Sí, no hay que adelantar vísperas. Vamos a ver qué puede hacer Diego con el sexto de la noche. Porfiando, como suele decirse en la jerga taurina. Poniendo todo de su parte, pero el público se empieza a impacientar. Como infravalorando el empeño del matador madrileño, que se ha estrellado con este toro de poca calidad. Esta ganadería se llama Montecristo porque el abuelo de Germán Mercado tenía un rancho en el estado de Querétaro, donde hay un cerro donde parece haber un Cristo acostado. Le pusieron Montecristo a esta ganadería, que es, digamos, un encaste propio. Tiene 39 años Germán como ganadero y suele poner a sus toros los nombres de las madres.
pincha el Juli en este primer viaje por uvas. Sí, Germán es sobrino de Luis Barroso, que en paz descanse. Primo segundo de Juan Pedro Barroso, primo segundo de Fernando Pérez Salazar, primo segundo de Chacho Barroso, que en paz descanse, cuyo hijo Rodrigo está reactivando la ganadería de las huertas. Germán Mercado es primo segundo también de Eduardo Arena Barroso de Villa Carmela y primo segundo, por si fuera poco, de Benigno Pérez Lizaur, el ganadero de Santa María de Jalpa. Bien, el Juli con ese pequeño salto que últimamente da en la ejecución de la suerte suprema, hundiendo todo el estoque. Y yo no sé si sea por esa manera de ejecutar la suerte que está dejando ligeramente traseras las estocadas, ¿no? Dobla el toro. Saluda el Juli al juez de plaza. Su cosecha es de dos orejas, quedando abierta la posibilidad de que Diego Silvetti pueda también triunfar en esta corrida que ha resultado cuesta arriba para el matador mexicano. Vamos a un corte comercial. Hay corridas de toros que se vuelven corridas para matadores de toros también. ¿Cómo has disfrutado este mano a mano, matador? Mira, lo más importante y lo más bonito que está esta plaza llena, ¿no? Y un mano a mano con dos toreros importantísimos como Diego y como el maestro Julián. Y sobre todo la cátedra de toreo que nos dio el maestro Juli, ¿no? ¿Qué se aprende como torero estando en el callejón o pudiendo estar en el tendido viendo a un maestro como el Juli? Bueno, yo creo que lo más importante es la entrega y la garra y las ganas de no dejarse ganar la pelea nunca y el defender su sitio como figurón del toreo y lógicamente pues además de la técnica, ¿no? Que siempre es importante pues analizar como torero e intentar aprender lo más posible y ser siempre una esponja, ¿no? Intentar sacar las cosas buenas, pero sobre todo el hambre que tiene de llevar tantos años en la cima y seguir peleando todos los días como si no tuviera nada, ¿no? Lógicamente, a ustedes, por la generación que son, les tocó crecer con los ecos taurinos del Juli. Así es, yo en lo personal, pues me hice torero queriendo ser como el Juli, ¿no? Y queriendo pues llegar algún día al lugar que ocupa él, ¿no? Y tuve la oportunidad desde muy niño, pues a lo mejor tener algún tipo de contacto con él y siempre pues lo admiré muchísimo, lo admiro cada día más, ¿no? ¿Algún consejo que te haya dado él? Mira, de momento no sé si te acuerdas, hubo unos años que por parte de las cornadas y eso, pues yo no estaba bien, a lo mejor al 100% físicamente, me veía un poquito más repuestito y eso, y él me decía que si yo bajaba de peso, él yo me iba a encontrar mejor como torero. Y eso pues es algo que le agradezco muchísimo porque le atinó y sobre todo me enseñó, ahora que tuve tiempo de compartir con él en España, lo que es el amor a la profesión y el que es el sacrificio y el estar todos los días en esto, ¿no? Enhorabuena, Octavio. Muchas gracias. Gracias. Volvemos contigo, Beto, Jorge. Gracias, Carlos. Buenas reflexiones de Octavio García, el Payo. Y la fiesta viviendo y manifestándose en esta tarde con este entradón, recordando también que se ha logrado votar en el cabildo correspondiente y blindar a la fiesta de los toros en municipios como Autlán de la Grana, en Jalisco, y La Petatera, la Plaza de La Petatera, Villa de Álvarez, Colima, donde se van a dar cartelazos presentados por el empresario Pablo Moreno, que está haciendo una excelente labor en distintos lugares de la República Mexicana. El Juli con dos orejas, Julián, que estará en el Coliseo Centenario de Torreón el 16 de febrero, alternando con José Mauricio y con Diego Silvetti, con toros de Malpaso, una corrida nocturna extraordinaria
allá en Torreón el mes próximo. Y Diego también acumulando muchos contratos y tendrá que salir a revienta calderas en este sexto de la tarde que se llama Sereno de la ganadería de Montecristo. Muy parejos en tipo los tres toros de Montecristo, aunque distintos en pelaje. Uno negro, uno castaño o aldinegro. Y este cárdeno. Corto de cuello este, enmorrillado. El cárdeno que cierra plaza. Sí, también los dos anteriores. Algo cortos de cuello, pero bien comidos. Finos. Bien cubiertos y rematados. Los toros de Germán Mercado. Un poco suelto de salida. Este Sereno. Y así se encuentra. Sereno. Diego Silvetti. Que va a tener que pisar el acelerador al máximo. En esta su última oportunidad. De la confrontación con el Juli. Logró hacerse de las primeras embestidas del toro con esos lances, llevándolo a los medios. Y luego, bregándolo e improvisando toreramente con ese remate en el que muestra un destello de la calidad indiscutible que posee el torero guanajuatense. Comienza a soplar el viento. Vienen los picadores en la cuadrilla de Diego Silvetti. Hay dos toros de reserva de los Encinos en las corraletas de la Plaza México. Cuando vamos a ver si puede hacerle sangre el picador en turno, que es Salomón Azpeitia. Se va largo el toro. Tiene que llegarle mucho a la cara, poner el capote por delante Diego para conseguir que el toro embista. Repite color con idéntico remate al anterior. Para su mala fortuna el toro se va suelto, se le mete por dentro al picador. Y Cristian Sánchez escucha la voz de Diego, que prefiere ser el encargado de llevar al toro hacia las afueras para ponerlo en suerte. Son cuatro los toros reseñados como reservas esta tarde. Uno de Fernando de la Mora, uno de Montecristo y dos de los Encinos. Siendo el número 20 de los Encinos, de nombre Lepanto, el reseñado como primer reserva. Cristian Sánchez, el encargado de sacar al toro del peto, se queda ahí aquerenciado. El toro de Montecristo. Diego lo saca de tablas. Cambia el tercio con una ligera reverencia.
Agradecer, Beto, a todo el público que ve la señal taurina de Unicable desde todo el país y más allá de estas fronteras, en países como Argentina, donde podríamos pensar que no hay afición a la fiesta brava, pues sí la hay. Qué original el CITE con el capote en una sola mano. Va arrastrando el capote Diego. Como si estuviera toreando con la muleta. Un CITE muy original, pero al recortar la dimensión de la tela, obviamente quedó un tanto desprotegido en la primera embestida. Y efectivamente, como si estuviera toreando con la muleta, lo hace con el capote. No ha tenido mucho calado el intento de Diego en este original quite que ha hecho ahí en los medios. El segundo lance fue bueno. Fue como un derechazo con el capote. Y también, Carlos, la afición de Querétaro, que el próximo sábado tendrá un cartelazo de rejoneadores a las 4:30 de la tarde en la Plaza Santa María con Rodrigo Santos, Jorge Hernández Gárate y Leonardo Hernández, que tuviera una buena presentación el domingo pasado en la Plaza México, cortando dos orejas, además de tres grupos de forcados con toros de Torreón de Cañas en esa tarde ante ese público tan taurino. Y una plaza con mucho sabor y con mucha tradición como es la Santa María. Juan Ramón Saldaña se alista para clavar el primer par. Por el lado izquierdo, doliéndose el toro, da un capotazo el sobresaliente hidalguense Pablo Samperio. En segundo plano, detrás de ese par de banderillas, el perfil de Diego Silvetti. En los medios, Mauricio Martínez Kingston con el segundo par. A la brega, Cristian Sánchez, que ya sumó una salida al tercio más en este festejo. Juan Ramón Saldaña con el tercer par. Y no sé si esté pasando por la mente de Diego y su administración eventualmente regalar un toro, que es un recurso que puede utilizar Diego siendo el segundo espada. Pero vamos a ver si Silvetti se decanta por esa posibilidad. Por lo pronto, aquí viene el hijo del rey David diciéndole al Juli unas palabras de reconocimiento. Siente Diego una profunda admiración por su avasallador alternante. Lo explicó muy bien el Payo en la entrevista que le realizó Carlos Yarza, lo que es el maestro Julián López el Juli en la tauromaquia contemporánea. Segundo brindis consecutivo para el Juli, ¿no? Porque fue brindado el domingo anterior y tuvo el buen tino de no salir al ruedo para dejar que el actor principal en ese momento, Arturo Macías, pues fuera el protagonista absoluto de la escena, ¿no? Está en todo el Juli. Inteligencia dentro y fuera del ruedo. Diego tirando del toro. Después de esa carrera, ejecuta el molinete y cifra todas sus esperanzas, aparentemente últimas de la tarde, en este toro de Montecristo.
acortando la distancia y cruzándose al mismo tiempo. Hacerle la lucha al toro antes de eventualmente anunciar un regalo. Pujanza al toro, El toro revolviéndose en un palmo tiene poder el de Montecristo. Y sin perder la calma, vuelve a tirar de él para luego, sobre la marcha, cambiarse la muleta a la mano llamada de cobrar. Empezando a subir el volumen del olé proferido por los espectadores, al tiempo en que Diego empieza a acomodarse con la muleta en la mano izquierda. Una tanda corta con este toro de Montecristo. El mejor de la corrida ha sido el primero de la tarde, precisamente de esta ganadería. Con mucho, este tiene poder, es obediente a los toques, pero pasa rebrincado con cierta aspereza. No es un toro fácil este que hace último de lidia ordinaria. Se especula sobre un posible regalo de Diego Silvetti. El toro tiene fuerza. Resulta un tanto incómodo para el torero. Tiene pujanza y voluntad para embestir. Desde luego no es un toro fácil. Tiene clase. Y estuvo a punto de llevarse por delante a Diego. Va a probarlo. Por este lado. El toro frena su marcha y es cuando Diego tiene que ponerse muy firme y atacarlo un poco más, tratando de que vuelva sobre el engaño. Porfiando muchísimo, pisándole el terreno, arrancándole naturales de verdad muy buenos que han tenido calado en el tendido. Ahora la respuesta un poco fría, inexplicablemente, del público capitalino, que no se mueve de sus asientos. Oh!
acortando la distancia. Sigue en el toreo al natural. Le quedó manchada la taleguilla de tan cerca que toreó. Otro toro que más allá de algunos pasajes buenos, ha representado también el despliegue de un gran esfuerzo por parte de Diego Silvetti. Que ha estado entregado toda la tarde. Desafortunadamente, pues el lote que sorteó no le ha permitido pues desplayar y mostrar ese toreo con el que cuenta. Y el que estará reapareciendo el próximo 2 de febrero en San Julián, Jalisco, será Lorenzo Garza Gaona, después de la fractura que sufrió en la pasada feria de Pachuca. Otro torero de dinastía, como lo es Diego, que se pone intenso, no queriendo dejar escapar el tren del triunfo. Derechazos muy sentidos en un palmo de terreno y rematando con el pase de pecho. Un ademán que nos hace recordar lo que hacía su tío Alejandro, apretando los dientes y teniendo como un corredor que cerrar con todo en el último tramo de esta corrida. Y es que se está acercando la hipotética meta de este mano a mano y él no ha cortado ninguna oreja. Ahí está la entrega total de Diego. Se queda muy corto el toro. Mejor dicho, se revuelve en un palmo de terreno. Vuelve sobre las manos, obligando a Diego a reponer rápidamente. ¡Uf! ¡Qué colada! Se le ha colado ahí. Luego remata con el pase del desdén. Se mete mucho. Lo remata con el de pecho, ya todo en el terreno de tablas, donde está terminando la lidia de este toro. Y no sé si le esté apostando todo a este toro y esté ya descartando el toro de regalo, porque hasta el momento no ha hecho el anuncio correspondiente, aunque se ha rumorado aquí en el callejón de que iba a regalar un toro. Y si lo mata bien, bueno, la faena ha tenido interés. Ha sido una faena de riñones, de mucha enjundia. De mucha entrega, ¿no? De mucha entrega, desde luego. Si le mete la espada, creo que le podría cortar una oreja. Y yo creo que de esto está seguro, por eso no se fue por el regalo. Pues parece que, en efecto, no va a regalar un toro, a menos que tome una decisión de último minuto. Y está jugándose todo con este toro, con este toro. Tiene para tomar la decisión hasta antes de tirarse. Exactamente. Por todas las canicas, como se dice coloquialmente, con este sexto de la noche, con el cual ha habido algunos pasajes buenos. Ha sido una faena más que de brillantez artística, pues de mucha garra, de pundonor y de entrega por parte de Diego Silvetti. Me parece que ya lo ve igualar. Un toro que ha resultado nada fácil, que no se ha entregado del todo. Y ahí está liando la muleta y montando el estoque Diego Silvetti. Se tira a matar con todo Diego Silvetti. La estocada ha quedado trasera y vamos a ver si eso no retarda un poco la muerte de este toro.
Me parece bien que no haya regalado uno, porque entonces habría una superioridad de oportunidades, una más que su alternante. Y en ese sentido me parece muy correcto que esté cada uno de los dos alternantes con los tres toros anunciados. Así como está anunciada la exposición de Juan Rovira Castro el próximo jueves 24 a las 7 de la noche en el Club España de Insurgente Sur, el nieto de Luis Castro el Soldado, un torero que tuvo un gran corazón, una enorme personalidad, una casta insuperable. Y en esta dinastía Silvetti también hay esos atributos, como ha quedado demostrado con este sexto toro de la tarde, con el cual ha luchado Diego Silvetti por conquistar por lo menos una oreja en este mano a mano que ha resultado muy entretenido con el maestro Julián López el Juli. Hay ligera petición de oreja para Diego Silvetti. La estocada ha quedado trasera y desprendida. Vamos a ver cuál es el criterio del juez. Ha triunfado de manera rotunda Julián López el Juli. Carlos. Gracias, gracias, Jorge. Vamos a platicar con Diego Silvetti. Has estado muy entregado, Diego, con mucho corazón. Desafortunadamente, pues los toros no han colaborado como lo hubieras deseado, pero al final llega este premio para ti, esta oreja. Sí, creo que fue una oreja valiosa, ¿no? Como decimos, riñonuda, porque no me pude expresar como hubiera querido, los toros no me lo permitieron, pero creo que mi disposición y el no dejarme ganar la pelea, que lo dije desde antes, pues creo que se notó, ¿no? ¿Cómo te has sentido en este mano a mano? Bueno, muy bien, es un honor compartir cartel con el maestro, pero lo más bonito ha sido ver la plaza llena, hasta la bandera, como hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Eso me hace sentir muy, muy especial y muy motivado de creer que mi carrera va para más y de que estoy listo para esos compromisos. Un público muy entregado contigo también. Siempre, eso es un maravilloso, eso no lo olvido nunca y se me queda en el alma siempre. Enhorabuena, Diego. Gracias. Pues ahí las palabras de Diego Silvetti. Adelante ahí en el palco de Yo transmisión. Yo creo, Carlos, que no ha tenido toros a modo en esta tarde. Tiene una carrera ascendente, todavía le falta mucho por desarrollar. Desde luego que el Juli ya es una figura universal, consagrada. Diego está en el camino de consolidarse como un matador importante. Y considerando estos factores, yo creo que Diego ha hecho un esfuerzo. Ha tenido una actuación muy digna el día de hoy. Aunque desde luego que debemos priorizar en el balance general taurino y periodístico de esta corrida la arrolladora actuación que ha tenido Julián López el Juli. Parecen pocas las dos orejas que cortó si tomamos en cuenta el derroche de técnica, de conocimiento y de sitio que ha tenido esta tarde. Demoledora, diría yo, cuando aquí vemos a Diego Silvetti evocando la señera figura de su padre dando la vuelta al ruedo con la oreja. Vamos a la pausa, regresamos. Diego Silvetti con el capote de paseo sobre los hombros, con la imagen bordada de la Virgen de Guadalupe, la montera en la mano derecha, el sombrero de charro del aficionado Manolo, que se pone allá siempre arriba de la puerta de Toriles, en esta vuelta al ruedo, cosechando dos orejas el Juli y una Silvetti el día de hoy. En un mano a mano que ha resultado sensacional, que cumplió a la expectación, una plaza desbordante, llena, y que ha disfrutado y que seguramente el público está saliendo toreando del coso de los insurgentes. Ya no creo, creo que ha sido una tarde muy interesante. Aquí está devolviendo botas, prendas. Y prendas de vestir también. Sí, cómo no, y decíamos que evocaba la figura del padre, ¿no? Con el capote de paseo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe en las espaldas. Y pues le viene bien, esta no es una oreja que le va a hacer mal a Diego Silvetti, después de que como un torbellino demoledor, el Juli parecía arrasar en esta tarde, salió esta respuesta mexicana. Aquí agradecen los medios Diego Silvetti al público, que hoy hizo la mejor entrada de la temporada y de muchas temporadas, casi lleno, casi lleno hasta el reloj, porque había gente sentada en la última fila de la plaza. Yo creo que es la mejor entrada en muchos años en la Plaza México, y ahora un grupo de entusiastas va a llevar en volandas, va a sacar a hombros a Julián López el Juli de la Plaza México cuando caen algunos cojines en estas manifestaciones poco taurinas de algunos, pues sí, de entusiasmo, aunque sí son muy poco taurinas. Pero bueno,
Bueno, estamos llegando al final. Un placer. Un placer, bueno, Carlos, Jorge. Igualmente, qué gusto. Gracias. Jorge, a todos los compañeros ahí en la unidad, a los compañeros aquí en el callejón y a ustedes por su compañía en este domingo. Hasta la próxima semana.